Tranquilo, Carlos, es solo un pequeño corte con bisturí. No estés nervioso. Doctor, yo no me llamo Carlos. Lo sé, Carlos soy yo. Tengo miedo. Yo sé que Dios es y estoy. Tengo miedo. Hola, 911, mi casa se incendia. ¡No! ¡Maldición! Dígame, ¿en dónde se originó el fuego? En la prehistoria. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. ¡Oye! ¡Oh my god! ¿Quieres que explote el universo? ¡Cielos, qué macizo! ¡Ahora tengo el poder absoluto y me la perdí! Un día un amigo le bajó la presión y lo tuvieron que internar. Estuvo desmayado como 3 horas. Cuando se despertó en el hospital, al lado de él, en una silla, había un viejito sentado. Y mi amigo le dice, ¿quién sos? A lo que el viejo le responde, soy yo, boludo, Martín. Martín soy yo. Estuviste en coma 52 años. La cara de mi amigo me mató y salí yo de atrás de un mueble. El viejo era mi abuelo. Eso no me lo esperaba. Güey, haces un momo dibujado para que se vea más perrón. Es bellísimo. El matamomero. ¡Corre, perra, corre! Google, ¿cuál es el antónimo de sinónimo? Mátame esa. Hombre pasó 12 años en coma. Dice haberlo oído todo. Incluso cuando su madre dijo, espero que muera. Yo no necesito estar en coma para oír eso. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Tengo una vecina que adoptó un gato y hoy escuché que le hablaba como si me fuera a entender. Le conté a mi perro y nunca... ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Este perro acompañó a su dueño durante los últimos días de su vida. El anillo de la amistad. 4 meses después, el perro murió y fue enterrado junto a su dueño. Con honor hasta el final. Disculpe, señor. ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? El 100%. ¿Estás escuchando? ¡Oh, my God! ¡Damn! Yeah. Mira ese potencial. El mundo necesita de tu originalidad, Flint. Güey, le pasas las respuestas del examen a tu amigo. Seguro estás pensando. Mi novio me dijo que era una película de superhéroes. Bueno, tal vez soy super. But estaban todos mal. Pero no soy un héroe. Noticia, roban un banco y se quedan esperando a la policía para vivir una persecución de película. El macho. Donde estaba bien Agustín viendo momos en la school. But escuchabas, joven, deme ese celular. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Bot era tu compa de graciosito. ¡Ajá, se mamó! O en te peleas. El hechicero. Con un budo. Con sus poderes. Y lo dejas sin palabras. Sus grandes poderes. Pues estás en unos 15 años. Y no sabes cuántos años cumple la quinceañera. Nada. Concéntrate, hijo de toda tu puta madre. WhatsApp. Estos son los móviles en los que no podrás usar WhatsApp durante 2019. Si tienes un smartphone viejo. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Como
cuando el pan está más tonificado que... ¡Cielos, qué macizo! El men que escribe con rojo y azul, y además tiene buena letra. Deberías llamarte Bob Elegante. Como cuando tu hermano quiere jugar contigo. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Pero le das un control sin batería, mientras que tú juegas el modo aventura. Es un hechizo simple pero inquebrantable. ¿En qué trabajas? Esa es una excelente pregunta. Haciendo memes. Oí que eres el sujeto. Yo soy el verdadero sujeto. ¡Sí! Cuando tu ex vuelve. ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Voldemort ha vuelto! Pero tú ya no piensas aguantar su... Cuando te preguntan cómo vienes para el segundo parcial. Oye, no te rindes jamás, ¿cierto? Seguiría todo el día. El Mink es feo. ¡No mames, qué asco! Boot tiene de novia su crush. ¡Nos ha enviado al guerrero dragón! Noticia, perro caminó hasta el colegio de su amo para verlo en su primer día de clases. Este muchacho me llena de orgullo. ¡When tu friend roba los momos! Qué curioso que digas eso. Estaba viendo unas fotografías y se ven muy... similares. ¿Ah, sí? Tengo mucho trabajo. En vez de hacerlos... Eres basura, Brock. El regreso de Drake y Josh a la TV está en marcha. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena pasar el resto de tu vida aquí? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Noticia. La física cuántica demuestra que cada persona tiene su propia realidad. Pero esto ya es otro nivel. Esto es la hostia. ¡Abduzcan! But, ni así encuentras vivo a tu perrito. La realidad con frecuencia es decepcionante. Disculpe, señor. ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? El 100%. ¿Estás escuchando? Damn. Yeah. ¡Vienen del futuro, eh! El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? ¡Ver a tu perrito de Minecraft! Morir. ¿Sabías que Google es tan verga que te busca cosas aunque no tengas conexión? Ah, caray. Eso sí me interesa. ¿Hay internet? No tienes conexión. Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? O en vez al men que solo por compartir momos dice que es momero. Hoy está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récords? No existe dolor más doloroso que el dolor que duele. La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito. Y no hay explicación más explicada que la explicación que nos acabas de explicar, ¿eh? Pero... Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. ¡Oye, sí! Llevaré bien. ¡O envendes tus ojos en la Deep Web! ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarnos! Para poder comprarte unos lentes. ¡Nube de negocios! ¡Tienes tu celular en la mano! ¡Niéguemelo! ¡O en tu perro está enfermo y se va al patio para morir! ¡Arriba, general! ¡Arriba! Este no es lugar para morir. ¡Buen, conoces todo el mundo! But es porque ves videos de Luisito Comunica. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. ¡Buen, de qué le hacías dibujos a tu jefecita! ¡Es horroroso! ¡Está increíble! ¡Buen, vas manejando un Ferrari! ¿No lo entiendes, Kik? Es obvio que mi destino es el éxito. Boot es en el GTA. ¿Por qué me persigue la desgracia?